Miren, señores, la situación de Venezuela está clara. Está clara. Esa situación en Venezuela solo se resuelve con una sublevación de guardias. Sí. Si los guardias se sublevan, se va a resolver. Y Maduro lo sabe. Maduro lo sabe y está preocupado. ¿Que quién me dijo que Maduro está preocupado? Dice Miguel Mejía. Porque ahora Miguel Mejía, por cierto, que siempre me manda nota y todo, Miguel Mejía, está. Miguel Mejía está apoyando a Maduro y ha celebrado la elección de Maduro y dice él que Maduro está bien, que Maduro está bien. Pero hay una realidad, y es que hay una gran preocupación. Las Fuerzas Armadas de Venezuela ratifica absoluta lealtad y subordinación a Nicolás Maduro, dice un titular que sale en los periódicos en este día. Y yo cuando leo un titular como ese que Arnold le va a poner ahí ahora, yo digo que es lo contrario. Las Fuerzas Armadas tienen dudas de su lealtad al presidente Maduro. Y Maduro tiene dudas de esa lealtad. ¿Por qué? Porque si no se estuviera cuestionando la lealtad de los militares, de los altos oficiales a Maduro, no tuvieran ellos que salir aclarando esta situación. Los altos mandos militares expresaron su apoyo a Maduro en un mensaje compartido en Instagram. Ajá, usted está compartiendo esto y diciéndolo. ¿No será para cumplir que están haciendo esto? Pero la realidad es que Maduro está preocupado. Está preocupado porque Maduro sabe que dentro de esas filas militares de Venezuela hay mucha gente que se ha ido con el pueblo, que está apoyando la oposición y que ahí podría venir una situación difícil. Entonces, tienen que allantar, tienen que decir que los mandos militares están con él, que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela ratifica su absoluta lealtad, subordinación al presidente Nicolás Maduro tras la convalidación de la victoria. O sea, que Maduro tiene que prepararse porque él no ganó con votos, sino que quiere ganar con botas. Pero que esas botas que él necesita para ganar también le están dando la espalda, también se le están volteando, y hay muchas de las botas que él necesita para imponer su victoria que se han ido al otro lado, y que los que están con él son el grupito de mandos militares que se han enriquecido, que han conseguido grandes fortunas en las últimas dos décadas y que están amasando sus millones y quieren seguir consiguiendo más millones con Maduro, y por eso esa cúpula podría estar defendiéndolo. Pero hay una masa que no lo está. La Constitución en su artículo 328 ya en Venezuela señala que la Fuerza Armada de Venezuela es una institución esencialmente profesional sin militancia política, que está al servicio exclusivo de la nación
y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna. Oiga, la Constitución le da un mandato claro a esos mandos militares. Usted no puede estar al servicio de ninguna persona, es de la nación. Según el mensaje publicado por Hernando Laris, la Fuerza Armada acata de manera absoluta y categórica la decisión de la Sala Electoral de la Suprema de allá, que confirma los resultados electorales que le inventaron para dar la victoria a Maduro. Este resultado oficial es señalado como fraudulento por la oposición mayoritaria, que insiste en el triunfo de su abanderado, Edmundo González Urrutia. El Tribunal Supremo de Venezuela, presidido por una chavista, Carislía Rodríguez, asumió la validación de los resultados. Todo el mundo sabía que esa mujer iba a hacer eso, que iba a ratificar lo que dijera Maduro, que ella iba a hacer lo que dijera Maduro, y lo hizo. Ahora, el problema es claro. El problema es contundente. Maduro está claro que él tiene serias dificultades y que tendrá él que estar buscando un apoyo militar para enfrentar lo que le viene, porque es que él quiere imponerse por encima de la voluntad del pueblo. Él está consciente de eso, que para imponerse por encima de la voluntad del pueblo hay que contar con el apoyo militar absoluto, y no lo tiene. Por eso, Mr. Maduro está muy, pero muy preocupado. Seguimos con más.